Con mis amigos participamos del torneo de Berlín. En el Cudehue de Palín, los niños jugadores somos los palifes. Las niñas nos hacen barra, con gritos e instrumentos, como el coltrún y la trutruca. El inicio del juego de Palín es muy importante, porque ahí se define quién será tu con. Luego, los dos capitanes de equipo dan comienzo al Cudehue de Palín, golpeando sus puños 3 veces. Los niños intentan golpear con sus puños el pali, que está hecho de cuero. Para lograr el yelpun, los palifes deben anotar goles igual que en muchos otros juegos. Cada vez que se anota un gol, todos los palifes lo celebran, levantando sus puños. Cuando finaliza el Cudehue, los dos equipos se juntan en la mitad de la cancha y golpean sus puños, alzándolos y entonando gritos de celebración. Me gustaría seguir jugando al palín y después jugar los domingos, como mi papá, para ser conocido como uno de los mejores palifes de La Pintana. En un lugar de la Araucanía, Longona vivía, en las vastas tierras que él poseía. Ya llegó un español, Eleuterio Ramírez se llamaba ese señor. Animales han de bastar. ¿Qué debemos hacer? Te reto un torneo de palín. El que gane, dueño de esta tierra será. El